En noticias vamos ya al búnker de la Fiscalía porque llegó el expresidente Álvaro Uribe, quien está citado a una audiencia de conciliación con el hacker Andrés Sepúlveda, hombre que permanece recluido en los calabozos de este organismo judicial. Ricardo, regreso con usted, adelante con la información, ¿y será que hay conciliación? Claudia, pues por lo que hemos podido establecer no va a haber conciliación, pero sí es el primer cara a cara entre el hacker Andrés Sepúlveda y el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta audiencia de conciliación, lógicamente, participa el expresidente Álvaro Uribe, el hacker Sepúlveda. Hemos podido establecer, nos ha dicho el abogado del hacker Sepúlveda, que él no se va a retractar de nada de lo que ha dicho. Recordemos que el hacker ha afirmado que el expresidente Álvaro Uribe tenía conocimiento de lo que ocurría en la campaña a la presidencia por el Centro Democrático, las elecciones presidenciales, y el abogado del expresidente Álvaro Uribe, el doctor Jaime Granados, ha dicho que la única forma de desistir de esta denuncia por injuria y calumnia interpuesta el año pasado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez es que el hacker Sepúlveda, por supuesto, desista de esta afirmación. Entonces, recordemos, en los próximos minutos saldrá el expresidente Álvaro Uribe, y esperamos también que haya alguna declaración por parte de él o de su abogado Jaime Granados, pero no creemos que se demore mucho esta diligencia porque lo que hemos podido establecer es que no va a haber conciliación, Claudia. Si no hay conciliación, ¿qué pasa? ¿Se va entonces el caso a juicio? Claudia, se iría entonces este caso a juicio, por supuesto, al no haber conciliación, continúa este proceso, la denuncia continúa en marcha, la denuncia por injuria y calumnia que ha establecido el expresidente Álvaro Uribe por intermedio del abogado Jaime Granados continúa su marcha. Gracias, Ricardo. Estaremos muy pendientes y atentos a esta información. Y la IPS SaludCop deberá seguir intervenida al menos 6 meses más, según lo dispuso la Superintendencia de Salud, con el fin de garantizar la prestación del servicio a sus afiliados. La Superintendencia de Salud prorrogó por 6 meses la intervención a la corporación IPS SaludCop debido a que aún existen aspectos como el económico que deben trabajar por parte del gobierno para garantizar la salud de todos los usuarios. La Superintendencia Nacional de Salud anunció una prórroga por 6 meses más de la intervención forzosa para administrar la corporación IPS SaludCop debido a que algunas de las causales que motivaron la medida persisten y se han identificado otros aspectos en los que se debe trabajar en procura de una mejora significativa. Dentro de la misma decisión, la Superintendencia de Salud aceptó la renuncia del interventor encargado, Juan Carlos Uribe Aristizábal, y delegó al doctor Jaime Povea, quien se desempeñaba como vicepresidente de la entidad promotora de salud. Cabe resaltar que SaludCop, quien es la encargada de varias clínicas a nivel nacional, se encuentra intervenida desde mayo del 2011, cuando el gobierno decidió buscar soluciones administrativas para no liquidar la entidad. En noticias del mundo regresaron los atentados con carro bomba a Egipto. Esta vez el objetivo fue una estación de policía. En el hecho murió una persona y 24 uniformados resultaron heridos. En Egipto, una persona falleció y 24 policías terminaron heridos luego de que un carro bomba se estrellara en una estación de policía en la península del Sinaí. Según las autoridades, el conductor del auto se negó a frenar, lo que ocasionó que los agentes dispararan contra él, haciendo estallar los explosivos del automóvil. También hubo explosión en otros lugares como una empresa de teléfono, la cual generó daños materiales sin dejar ninguna víctima mortal ni heridos. Otra estalló el pasado fin de semana en una sucursal de un banco donde dejó un policía muerto y 20 personas heridas. Los frecuentes ataques en serie realizados por insurgencias islamistas han dejado cientos de soldados, policías y civiles muertos, los cuales se han presentado luego de la caída del gobierno de Mohamed Mursi en julio del 2013. Hasta el momento se ha desplegado el personal policial para contener los ataques y se han iniciado investigaciones para dar con los autores de los atentados recientes.